Hola, muy buenas a todos, ¿qué tal como estáis? Espero que muy bien. Nuevo edito de noticias en el canal, la verdad es que hacía bastante que no traíamos un vídeo de noticias. Así que bueno, tenemos bastante cosita, tenemos bastante cargadito el tema. Y vamos a empezar ya, vamos, básicamente el orden va a ser, primero vamos a mirar los nuevos premios de torneos eh, y demás, luego vamos a mirar nuevo tema de productos, novedades que han sacado, etcétera, etcétera. Y por último vamos a ver un poco los spoilers de cartas de OP8. Así que vamos ya con lo que viene a ser el Store Tournament Pack Volumen 7 y trae cositas interesantes. Estos son los premios que nos llevaremos en los míticos torneos de tienda de entre junio a septiembre, de finales de junio, perdón, del 28 de junio al 12 de septiembre. Durante esos meses tendremos estas cartas y básicamente es el Momo Dope 1, que me parece bastante buena opción de reprint. Es una carta que es interesante, que es una rara Dope 1 que ya empezaba a costar algo porque. Obviamente en los decks de Guano es obligatoria, prácticamente en cualquier deck de Guano verde. Y que le metan un reprint siempre viene bien. El Shura, la verdad es que no me acaba de convencer. El arte tampoco es que me flipe. Y es una carta de OP5, así que sin más. El Bepito está guay. El Bepito mola que lo reimpriman. Es una promo, siempre viene bien, reprint de estas cartas. Es un counter 2000. No está mal. Pero la importante, la realmente importante es esta: un lomoñeco este es el como lo llamamos en el canal básicamente el lo muñeco el lo de van, de van presto que esta carta aparte de que la anterior que tenía era fea como pegarla a un padre eh, era cara de narices era una promo que era muy difícil de encontrar y de conseguir el playset en muchos sitios y que hacía falta para jugar en el lo en el RP lo. así que aquí tenemos el reprint lo cual viene bastante bastante bien. Y también en su versión Winner, que esto va a valer pasta. Esta, esta sí que va, va a valer algo de pasta, la versión Winner. La versión normal está guay, pero la Winner está bastante, bastante guapa, las cosas como son. La de Momo también está bien, pero bueno, el resto son un poco sin más. Las dos más interesantes para mí son estas dos: luego el Bepo, y luego, obviamente, la menos interesante de todas es el Shura. Y por hablar también un poco del pack de jueces, porque básicamente lo que han hecho es esta Gina. Pero no está Queen, ya no hay Queens en el pack de Jutsu, así que se acabó lo de los Queens de Jutsu. Hay los que hay y ya está. Y el resto de cartas es que tampoco hay nada que diga que sea ultra interesante. El resto. El killer quizás es la más tal, pero es que ni es. O sea, no hay cartas interesantes aquí de. que podamos meter. Y no hay poco más, o sea, esto es lo que vienen a ser los story tournaments eh, Volumen 7. Luego vamos a mirar los Pirates Party, volumen 7. Que son estos eventos que son un poco más forjajas que hacen en algunas tiendas que no necesitan registro ni leches, que estáis un día en la tienda y vamos a montar un pirate. Pues son así un poco tontos. No hay muchas tiendas que los organicen, al menos por aquí. Eh, no sé en otros países o en otras zonas de España, pero aquí la verdad es que no hay, no hay apenas. Y tienen cosas interesantes. Eh, tienen cositas interesantes. Primero de todo, te viene por participar este Sanji. Eh, de cara al deck de que es verdad que lo pasa bastante mal, eh, básicamente porque el Lo se vuelve meta y la hace el counter del Averno. Pero es una carta que para Germa es bastante interesante, porque precisamente es eso: es una carta de Germa y de Vinsmook, que es un counter 2000. Que aparte tiene la habilidad de te trasear esta carta y te puedes ordenar las 5 primeras cartas de la baraja. Entonces te puedes, en caso de que por ejemplo no tengas el stage, buscar el stage es mucho más fácil. Te puede ayudar un poco a darle algo más de consistencia al deck a la vez que es un counter 2000, buscable, o sea, es muy buena carta para Germa, me gusta bastante, la verdad. Y luego el Saka, el nuevo Saka, que sustituirá al Saka que se irá baneado, que me parece bastante malo como líder, pero bueno, su deck sigue siendo el mismo y sigue siendo, digámoslo, funcional, bastante menos, ya no es un tier cero, ahora es si eso yo lo pondría en tier A como mucho, siendo generoso, pero sigue siendo viable. Y poco más, esto es lo que tenemos respecto a los torneos que vamos a tener eh, este verano, por así decirlo. El Pirate es de junio a agosto y el Store Tournament es de finales de junio a septiembre. Hay esa pequeña diferencia, pero bueno, esto es lo que vamos a tener en verano. Y luego ya vamos un poco con los productos que, que han ido sacando la página de manera oficial. Primero tenemos el Trasure Booster Set, que básicamente eh, lo que es es. Un pack que cuesta 20 pavos supuestamente, ya sabemos que va a llegar por más porque siempre pasa, y que trae eh, booster packs de los sets anteriores. No sé si con el mismo porcentaje, o sea, no sé si por ejemplo tienes las mismas posibilidades de que te salga un pack de OP5 que uno de OP1, o si por ejemplo el dope 1 es más raro que el de OP5, eso no lo sé. Una vez que tenga más info os la, os la traeré al canal sin, sin ninguna duda. Pero os digo, sale para agosto de 2024, así que tampoco hay muchísima prisa. Y una cosa que sí que es relevante y es el hecho de que se ha hablado mucho de que estos Trasure Boosters solo van a estar disponibles en ciertas tiendas o en ciertas cadenas que cumplan ciertos requisitos. Así que probablemente no en todas las tiendas estén disponibles. Es algo importante a, a matizar. Luego tenemos el, el ST14, que de este de hecho ya tenéis un vídeo en el canal jugándolo y demás. Pero bueno, como sabéis en inglés, se piensan que la gente no mira la página en japonés para mirar todo y no ponen ni la imagen ni nada porque, patata, se eh, piensan que tenemos una neurona. Pero bueno, eh, ya tenemos aquí un poco el tema de precios, fecha de salida, agosto de 2024, lo esperable. Y eh, MSRP de 12 pavos, que ya sabemos cómo llega aquí, que costará 16. Eh, es lo que hay, es lo que tenemos. Ya ve, no voy a hablar mucho del producto porque ya tengo un vídeo en el canal analizando. Lo que, si queréis verlo podéis ir. Eh, si no, incluso lo dejaré por aquí peneado. Si me acuerdo, pero bueno, ST14. Luego tenemos eh, también la confirmación de eh, OP8 que se saldrá en septiembre de 2024. No hay mucha más información, al menos en la versión inglesa, pero bueno, ya contamos con todo, ya de hecho vamos a mirar luego spoilers de P8, pero es más que nada la confirmación de la fecha. Y luego, aquí hay una cosa que sí que me ha reventado, que creo que es un error, pienso realmente que es un error, que supongo que habrán copiado lo del ST-14 y se les habrá olvidado cambiarlo, que pone que el ST-15 al 20 saldrían en agosto de 2024. A ver, casi todas las tiendas, casi todo lo que se sabe desde proveedores es que no es en agosto precisamente su fecha de salida. Aparte, coincidiría con el ST14 y que esto es la página en, en la versión asiática que sale en Asia el 13 de julio de 2024, estos decks. Me parecería prácticamente imposible que tengamos una salida en Occidente un mes escaso o incluso menos desde que haya la salida. En Asia, o sea, sería romper un poco todo el status quo que tenemos. Todo esto me lleva a pensar que es un error, que esto está mal, pero si se llegara a confirmar sería bastante jajas porque tendríamos 6, 7, perdón, STs el mismo mes. Y también te digo, aquí mismo tema de precio, que esto es una cosa que sí que me. Ya he dicho varias veces que me molesta porque jaja, cuidar a la comunidad para qué. Estos STs son de reprints. En su mayoría, igual que lo fue, por ejemplo, el, el 11 de Utah. Y estos STs en Asia salen a precio reducido. Salen a precio reducido porque entienden que es un ST de reprints y lo cobran a menor precio que el ST normal. Aquí en Occidente, ni de broma. Os jodéis y si pagáis precio normal y a tomar por saco porque cuidar a tu comunidad, eh, tratarla bien, no. Sacar dinero es lo importante. Nice. Pero bueno, como siempre, llegarán a precio de 16 pavos. De hecho, ya hay muchas tiendas donde se pueden reservar a un precio similar. Y, y eso, lo único tal es el tema de la fecha de salida. Porque reventaría un poco el hecho de que salga a la vez que el ST14. Salgan otros 6 más, aparte de un mes de la salida de... Y recordad que esto sí que es importante, que aquí aún no pone nada. Y en la página en la asiática tampoco. Aunque entiendo que en Asia es porque por ejemplo el ST13 tiene diferencias entre la versión asiática y la, la occidental entonces tampoco me sorprendería, pero en ningún lado pone que vaya a incluir sobres del set de reprints como sí que están poniendo en ciertas tiendas que reservan el producto que especifican que aparte del deck te viene un sobre del set de reprints que si me lo cobras a precio normal pero lo incluyes un sobre del set de reprints ya me empieza a parecer mejor ya me empieza a parecer que bueno, lo estás intentando hacer bien, me parecería nice pero aquí no pone nada, no lo han confirmado, tampoco lo han desmentido. Eh, entonces, a ver un poco cómo va. Y, y poquita cosa más. Eh, en cuanto sepa algo de la fecha, que supongo que lo cambiarán en breve, os lo confirmaré tanto por Twitter como por la comunidad de, del propio canal de YouTube. Que es lo que espero, porque de hecho, tengo aquí el, más o menos el calendario que se filtró. Y es eso, el ST14 sí que está en agosto, o P8 en septiembre, y los starters solo de octubre. Que muevan ahora los starters para aquí y que estos starters incluyan un sobre de un set que sale en noviembre. Me reventaría un poco la cabeza, la verdad. Esto estando así, y que esto salga a finales de octubre, esto a principios de noviembre, y esto te incluya un sobre de estos un poco a los sneak peek, pues no es. Me lo trago más, me parece bastante más lógico. Y luego ya OP9. Pero que esto lo muevan para aquí, me reventaría bastante la cabeza, la verdad. Pero bueno. Y ahora básicamente vamos a. Eh, poner el discord del canal que como siempre lo tenéis abajo en la descripción y en él tengo el canal este de spoilers donde eh, básicamente se van poniendo y subiendo las cartas que se van filtrando ya eh, en el vídeo anterior de black maria que el 99% de ese vídeo es yo quejándome de la black maria y que me parece una fumada bastante interesante pero aparte de ese 99% de yo llorando de la Black María, también miramos un poco las cartas anteriores, todo esto que se ha ido filtrando y demás. Así que también podéis ir a echarle un ojo si os apetece. Si no, si me acuerdo, lo dejaré también pineado por aquí arriba. Y vamos a mirar las cartas nuevas que en el vídeo anterior acabamos con este evento de, de la mama. Wanda, eh, básicamente es el buscador de Minx, no tiene más. Buscador clásico de lo juegas, buscas y te queda un cuerpecito bastante pocho en mesa. Pero bueno, Counter 1000. Carta clásica, eh, el Southbeard, que es un buscador que va a entrar muy bien en el deck de Calgara porque te permite buscar el Upper Yard, que es el motor que hace que, el, que ese deck funcione y miras las siete primeras cartas, creo que es lo más tocho que hay en, en One Piece de en cuanto cuántas cartas miras, y es un buscador de Upper Yard, que va a ser el, lo que haga funcionar el Calgara. Luego tenemos a Zou, un Stage de coste 3 que la verdad le da mucho, mucho, mucho valor a Minx. Eh, Minx la verdad es que le están sacando cartas bastante centillas. El problema es que no están cerradas a, a jugarse en carrot, entonces, ¿para qué vas a jugar carrot? Que básicamente lo que es es eso, un stage de coste 3, que active main, eh, resteas este stage, si tu líder es Minx, eh, pon un DON como activo. A ver, en esta parte sí que está bien, y al final de tu turno te permite enderezar uno de tus minks, que aquí no requiere que eh, tu líder sea mink. Entonces, es un muy buen stage, le da algo más de potencia a Carrot, pero es que volvemos a lo mismo, no es tan tan necesario. Tiene un efecto muy bueno en el que no necesitas que tu líder sea minks, y no sé, no me acaba de, de convencer que estén dejando tantas cartas del arquetipo de minks sueltas. Porque es que no favoreces nada el que se muevan estos decks. Porque simplemente son cartas buenas que se van a jugar en otro lado. Tony, Tony Chopper, que a mi modo de ver es la mejor carta, digamos, lo de este trozo, se puede decir, de, de spoilers. Hay otra muy buena que es la, la Carrot, pero esta me parece la mejor. Eh, es una bestialidad básicamente es un coste 3, 5000 sin counter stats básicos, tal que on play y when attacking miras las 5 primeras cartas de tu baraja y juegas un eh, animal que tenga 4000 de poder o menos o sea, estamos hablando de un bicho de coste 3 que te mete un 5000 y un 4000 pero si recordamos me voy a ir aquí un segundo eh, que estaba mirando un par de cosas voy a borrar esto, ta ta ta, ta vale eh, si busco aquí Drum Kingdom, aparte de la cureja que ya habíamos visto en spoilers anteriores, que es una buscadora, tenemos esta carta de Eve. Que principalmente tampoco pensábamos que fuera nada tal. Es miras las cinco primeras cartas y puedes jugar un animal de coste 3 o menos. ¿Qué pasa? Que tú ahora puedes jugar esto. Entonces, yo ahora mismo, jugando ese evento de coste 1, puedo meter esta carta. Y con esta carta, por ejemplo, meter a este chopper blocker de Eve. Puedo incluso meter a este chopper eh, de alabasta. Con lo cual puedo meter otro más. Por ejemplo, podría meter el chopper blocker. O podría meter otra carta más. O sea, me estás diciendo que por un evento de coste 1 puedes llegar a bajar 3 bichos al campo. Es bastante jajas. Y tiene pinta de que eh, el arquetipo de animales va a ser una baraja estilo Zoo. Lo cual tiene sentido y me gusta que sea así. De, vale, tú me limpias el campo, yo te meto cinco bichos. En plan de meter bicho, 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 bicho. Que la única función del deck sea meter bichos, 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 bichos. Uno detrás de otro. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam, pim, pam. Y eso, junto con la habilidad del líder de tomadones, 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 tomadones. que Es eso, te permite meter... Eh.. Dones, por así decirlo, de, de gratis, casi. Uno, ya para activar efectos está bien, porque hace que, por ejemplo, el Chopper este solo necesite un don más para poder activar su habilidad. Pero ya de, también te, a nivel ofensivo te da un ataque. Por ejemplo, gracias a, a la habilidad de este Chopper, esto ya es un 5000 que puede pegar. Esto ya es un 5000 que puede pegar. Y te da esa consistencia. Y aparte, con todas estas cartas de este tipo, que es eso, este Chopper entra y hace su efecto, como no te lo limpien. Como no te lo limpien, al siguiente turno vuelves a bajar otra carta de gratis. Y ya es, vas a pegar con él prácticamente de 6.000, casi siempre. Entonces es, es una carta graciosita. Y como le den. Como les dé por darle bichos con Rush. Uh, que por ahora creo que no tienen, si no me falla la memoria. Pero como les dé por darle algún bicho con rash al el arquetipo de animales, cuidado con las risas que pueden ser ahí. Bastante cuidado con las risas. También los Warpoint ganan puntitos porque es una carta de animal, lo cual es bien. Y... vale, esto es el... me, me he equivocado. Ahora. Luego tenemos a la Mama. Eh, una Mama nueva de coste 9. Más Mamas porque sí, Pudding ya va a llevar 3 Mamas. La de 10, la de 7 y la de 9. Esta, on play, don menos 1. Trasheas una carta de tu mano. Añades una carta del top de tu deck de 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 a tus vidas. Y destruyes un personaje del rival de coste... Eh... 6 o menor. Bueno, no, perdón, perdón, me he equivocado. No lo destruyes. Eh, lo pones en las vidas del rival. Eh, se, me ha, me, se me han cruzado un segundo los cables con el, con el otro. Vale. Eh, entonces, lo que es es una mezcla entre Katakuri y, y una mama. Es, es bastante. Es bastante jajas. Te da una limpieza de personajes molestos del rival, pero les da, se lo pones en vidas. Pero joder, aún así. Es un bicharraco. Eh, es eso, es removal más eh, curación y es otra carta aún más que se une al, al abanico de cartas que tiene disponibles pudding para meter en bicharraco tras bicharraco en late game aunque a ver siendo sinceros para jugar esto juegas una mama de 10 normalmente y más con un deck que puede rampearte que entonces porque si me dices que vas a curva natural y te toca impar a lo mejor en un turno de 9 quieres bajar esto vale pero es que teniendo tú la capacidad de rampearte como va a tener la pudding, vas a poder bajar la mama de 10 pronto. Entonces vas ahí la mama de 10. Y mama de 7, quizás. Pero es que esta no sé yo si va a acabar de entrar del todo. Depende un poco del meta, de cómo evolucione. Pero no me parece la mejor mama, ni muchísimo menos. Y esto sí que ya me parece un bicho. Me parece un pelín mejor el chopper, pero esto me parece un bicho. Carrot, eh, coste 5-6 mil de poder, Mink, counter más mil, On-Play y One-Attacking. Están sacando bastantes cartas de esto, de On-Play y One-Attacking. Hasta uno de los personajes de tu rival de coste 7 menos, congelado. No se pone enderezado al en siguiente turno. Entonces, es como un mini doflamingo. Eh, no puede afectar a líderes, lo cual es una putada. Pero hay una cosa que sí que me parece bastante relevante, que vamos a volver a ir aquí. Vamos a poner Minx. Que, Por ejemplo, tenemos este señor. Eh, que es una carta de 2 Que ni Dios acordaba de ella. Que es un coste 2. 3.000 de poder. On play. Paga 2. Se tupea uno de tus Minx. De coste 5 menos. Como activo. Y esta señorita de aquí. No es una vez por turno. Entonces. Tú puedes bajar esta. Activar eh, su habilidad porque sí. Y si sobrevive y está en el campo. Turno siguiente, pegas, congelas, eh, ya si estás jugando el propio deck de Carrot puedes activar su habilidad para girar otro bicho y ya congelarlo, pero si no, la gran mayoría de cartas verdes, por ejemplo Bonnie va a congelar en, en, mientras se defiende, o sea, esto lo puedes llevar en casi cualquier lado. En Zoro Sanji, gana muchísimo también, esta carta en Zoro Sanji es una bestialidad, de hecho se están empezando a barajar listas de Zoro Sanji eh, con Minx, que pueden funcionar bastante bastante bien y puede ser una forma de hacer a Zoro Sanji viable y básicamente es eso, el combo es eh, tienes este bicho, atacas con Gelas, metes a este señor de aquí enderezas otra vez a la, a la Carrot, atacas con Gelas y si tienes Zoro Sanji dándole un don al Zoro al Zoro Sanji me refiero, puedes levantarte el, el bicho este te lo devuelves a la mano para hacerlo otra vez si quieres el turno siguiente y vuelves a pegar con carro y congelas una tercera vez. Y has metido tres ataques de 6 y congelado a 3 bichos. Que no está mal. Es cierto que tienes que gastar bastante cantidad de dones. En total serían 5 dones mínimos solo en hacer eso, pero... 5 dones por atacar 3 veces y congelar 2 bichos. También te digo, esto hace falta mucho que sea en curva. Si, por ejemplo, consigues meter en turno de 5 dones, metes carro, sobrevive, turno siguiente tienes 7 dones y logras hacer este combo, sí que es muy potente, pero en el momento en el que lo tardes un poquito más en hacerlo y ya el rival te pueda meter costes 8, te pueda meter un Moria, te pueda meter un Katakuri, te pueda meter un Kid Blocker, te pueda meter cualquier carta de este estilo, ya estás más pillado, estás molesto. Esta carta va a ser una pesadilla de los decks que utilicen muchos costes bajos, en plan una Velobetti, un Zoro, cualquier deck de este estilo. De, por ejemplo, los Ichibukais, que tampoco acusan demasiado de costes altos, el deck de Boa. Todos estos decks, como no se quita Carrot de en medio, tienen un problema. Y aparte está el hecho de que si lo combas con el stage de Zou, se queda enderezado al final del turno, por lo cual por combate no te la puedes quitar. Tienes que depender de que te la des quitado con algún efecto y como no tengas cartas para quitártelo, estás destrozado. Es de es, es GG. Es situacional, pero es buena carta, las cosas como son. Luego tenemos ya todas las alters de, de los líderes de OP8, el Chopper, que no está llorando, para mi desgracia. Pero bueno, a ver, hay que admitir que feo no es. El Marco Playboy, que tampoco lo entiendo muy bien porque han, lo han puesto rollo capopper ahí... Y... No me gusta. No me gusta, si te soy sincero. La Carrot sí que me mola, así con este rollo cartoon como tal, sí que me mola. El King no sé por qué han hecho una especie de render 3D de un muñeco de Van Presto, la verdad. No me gusta tampoco mucho. La Pudding me mola, más también el, el hecho de cómo que sale de la carta. Eh, porque si os fijáis, estos respetan un poco los marcos y la Pudding es como que sale completamente. Y el diseño me gusta. Pero mi favorita de largo es esta de aquí. Es de las pocas caras que me gustan de verdad. En plan que digo, me mola la cara. el, el Cal Calgara ya de como, como, como personaje me gusta. Como líder me gusta, pero es que este arte es la leche. Este, este arte me encanta. Eh, y si es baratito, probablemente hasta me, me planteé pillármelo. Porque Calgara no tiene pinta de que vaya a ser ultra, ultra caro. Luego tenemos a Stenamul, que es un coste 3-2000 de poder con un Termil Blocker. Que hay gente que dijo que podía llegar a servir Panami. Eh, os adelanto que no. Para Nami no, no funciona, no es la carta del set de Nami, eh, no lo es. Que lo que haces son play, robas dos cartas y tienes que devolverte dos cartas de tu mano al deck en cualquier orden, o sea, en el bottom o en el top. No sirve para Nami porque básicamente estás robando dos y estás devolviendo dos. Es cierto que te permite un poco colocarte los robos y demás cosas y ciclar y tal. Y pones un blocker, pero no la veo lo suficiente... Porque no te acelera el... Te coloca, no te acelera. Y Nami quiere acelerar, 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 acelerar. No la acabo de ver en Nami. Eso sí, en el marco no me parece mala. Se puede combar con otras cartas para que entre de gratis. Es un blocker que entra. Te sirve para su propia función de bloquear, eh, también te sirve para bloquear en turnos bajos y colocarte el, el deck a gusto, ciclar, si quieres alguna carta en el top colocártela, si no mandarlas para abajo las que no te sirvan, etcétera, etcétera. Es una carta con su funcionalidad, muy útil en el marco, probablemente vaya a haber algo de juego, pero fuera de ahí... No creo que tampoco sea un, un auténtico cartonazo que tengas que jugar sí o sí en, en muchos decks. Y para acabar, tenemos a, a este Apu, que para el deck de King me parece interesante. Es un coste 4 o 5 mil blocker que, al entra, active Main, perdón, eh, reduce uno el coste de un personaje del rival. O sea, es un blocker con unos stats decentes de blocker y que, aparte, tiene una habilidad activa bastante buena. Entonces, en general, es útil en, para todo. Es bastante buena, ¿no? es que no hay, no hay una pega a esta carta. Prefiero, Stats bien, Blocker bien, Counter bien, no es brick en mano, y un activo bastante bueno que puedes reciclar todos los turnos. No hay mucha pega, no me parece algo que vaya a reventar el deck, que lo vaya a hacer ultra tal, pero es una muy buena carta para el deck. Es como nice, me gusta, esto va a ir para adentro probablemente. Y poquito más, estos son los spoilers que tenemos hasta ahora de OP8, eh, lo que os dije. Os queda el vídeo anterior por si queréis mirar los anteriores. Y poquita cosa más, eh, 25 minutos de videonoticias, creo que está bastante bien, hemos abarcado todo. Espero que os haya sido útil y os haya gustado. Si es así, ya sabéis, dadle a like, suscribíos y activad las notificaciones. Como dije antes, tenéis tanto mi Twitter como mi Discord abajo en la descripción, donde en, en el Twitter la verdad es que suelo retuitear las cartas nuevas, hablar un poco de ellas y tal. Y este es el Discord del canal, eh, ya somos 400 y algo personas creo. Está creciendo bastante y me alegro. Eh, cualquier cosa también me podéis hablar por Discord si necesitáis o tenéis dudas, etcétera, etcétera. Y, y poquita cosa más. Como he dicho, espero que os haya sido útil, que os haya cundido el vídeo y nos vemos en el próximo. Adiós.